muchachos, ¿plata mata galán, sí o no? Eso es lo que vamos a averiguar el día de hoy conjunto a algunas personas que vamos a crear y ver quiénes son los favoritos de las personas, con quiénes se quedan y ver qué tan importante es la plata para una relación. Vamos a ver qué tal. ¿Ustedes creen que plata mata galán? Sí, sí, totalmente. Sí. Sí. Puede ser feo y si tienes plata, chao, mataste. Muy mataste buena. La liga. A mí no me pasa, pero sí la mayoría del tiempo. Esto es la excepción, pero si tienes amigas que coye, sí, pero claro. Los realitos, la cosa. Sí. No, la vida siempre mata. Malandro siempre puede conquistar a la fresa. Un hombre puede soñar. Sí mata. ¿Por qué? Depende del galán. Es que depende, yo tengo una teoría muy chimba. Que si yo me puedo dar una vida que otra persona no me puede dar, ¿por qué estar con esa persona? Exactamente, me van a quemar aquí. ¡Tengo miedo! Si tienes una cantidad de plata bastante grande, ahí a veces como que las mujeres dicen, mira, yo me voy para acá en vez de irme para allá. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? No, yo no. O sea, si no me gustas no voy a estar contigo, pues. Solo porque tengas plata no voy a estar. Vale, galán siempre. Mi novia siempre le gusta que sea como caballeroso y que me porte bien con ella, no sé. Claro, y no te está contigo con tu plata, ¿verdad? ¿Cuál plata? Bueno, ¿cuál no plata? ¿Ustedes creen que plata mata galán? No. Sinceramente, o sea, yo pienso, uno no tiene que buscar a alguien por interés, porque al final la plata se va, o sea, no sé, pienso yo, o capaz si nunca se va, pero la persona después pues, no te termina de gustar, puede ser, y solo estás ahí por eso, o sea, siento no que es deshonesto. ¿Tú qué opinas? A mí me gustaría creer que es cierto. ¡Bandida! ¡Todas mienten! ¡Todas mienten! Yo seguro. Pienso así, o sea, yo por lo menos, yo aplico eso, o sea, a mí no me importa que el chamo sea horrible y tenga mucha plata, o sea, no, prefiero que sea bonito, que me guste, o sea, me tiene que gustar, no importa. Ok, yo les voy a poner dos ejemplos, y ustedes me van a decir con quién se quedaría. Por un lado tenemos a Mario. Mario es una persona desaliñada, no se baña, no cuida mucho su aspecto físico. Él trabaja en una empresa importante de tecnología. Vive en una quinta en el Hatillo y se da lujos viajes todos los fines de semana. Y por otro lado tenemos a Fernando, que es una persona alta, ojos claros, es un chamo simpático, con textura atlética, trabaja como mesonero en un restaurante, sí, está ahorrando para montar su emprendimiento y vive alquilado en un apartamento súper justo. ¿Con quién se quedarían? Fernando con Mario. 1000% Mario, porque vive bien. Fernando. Con Fernando, porque Mario no tiene buena higiene. Si no se bañan, todo mal. Que Mario no se baña. Definitivamente. Mario no se baña. No puedo. Que no se baña. Y que sea desaliñado. O sea, yo soy muy bonita como para estar con una persona desaliñada. Fernando. Quiere echar para adelante, que es la idea en esta vida. Eso es ser bárbaro. Victoria es una chama que no se cuida su aspecto físico. Las uñas las tiene desarregladas, tiene el cabello medio grasoso, pero es CEO de una de las empresas de marketing más importantes del país. Y por otro lado tienes a Sofía. Es una mujer muy bonita, es de estatura promedio, ojos grandes, linda sonrisa, está siempre arregladita. Trabaja de cajera en una famosa farmacia del país. De hecho, Raguayana le dedicó una canción. Me enamoré de una cajera. Está buscando a una pareja con la que juntos puedan salir adelante apoyándose el uno al otro, pero ella tiene antecedentes de malgastar el dinero. ¿Con quién te quedas? Con Sofía. No sé, o sea, siento que tengo cualidades como para poder ayudarle en tus cosas que no tal vez sabes manejar del todo. El complejo de El Salvador, yo te ayudo, mi niña, tranquila. Sí, bueno, porque se supone que van a salir adelante juntos. Yo siento que la otra persona no, siento que sí me ayudaría tanto en mi desarrollo como persona, porque siento que ella ya logró algo. No sabría si mi meta o mi sueño estaría en el mismo camino que ella, porque siento que ella ya está en la cima. Billete mata galán, dice un refrán muy seguro, pero un galán con billete no lo mata ni cianuro. Increíble, no sabía que habían poetas aquí en la universidad, ¿viste? Eso no lo dije yo, lo inventó un llanero, pero eso llegó hasta el corazón. Va al corazón.